Decía el gran poeta nicaragüense Rubén Darío: juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. En vano busqué la princesa que estaba cansado de buscar. La vida es dura, amarga y pesa, ya no hay princesas que cantar. Saludo a la juventud de la fuerza del pueblo y a través de ellos a toda la juventud de la República Dominicana, de América Latina y de todo el mundo. Compañero Haisel González, anfitrión de este magnífico y memorable evento. Compañero Antonio Florián, secretario general de nuestro partido. Compañeros miembros de la dirección política, de la dirección central. Compañero Rubén Maldonado, expresidente de la Cámara de Diputados y presidente de la provincia de Santo Domingo. Compañero Luis Hernández, demás compañeros directivos de este gran Santo Domingo Este, el principal municipio de la República Dominicana. Bueno, y es un día memorable para nosotros del pueblo, porque siempre hemos dicho que para nosotros no se trata solo de ganar las próximas elecciones, sino que para el pueblo, la fuerza del pueblo, lo más importante es que seamos el futuro, la garantía de las próximas generaciones de la República Dominicana. Cuando hemos visto, además de Haisel, varios jóvenes venir aquí a hacer uso de la palabra, les escucho, les presto atención y me doy cuenta cuánto talento, cuánta capacidad y cuánto compromiso con el futuro de la República Dominicana. Así que el orgullo que sentimos realmente, no hay palabras para poderlo expresar, porque para eso es que siempre se, para la construcción del porvenir, de un mejor futuro para toda la República Dominicana. Ellos están empezando a incursionar en la actividad política. Y yo sé que eso les va a transformar personalmente a cada uno de ustedes. Si uno está solo en su ámbito profesional, tendrá una experiencia específicamente en lo que hace. Si usted es médico, y generalmente los médicos se especializan, y los que son cardiólogos terminan por saber solo del corazón. Y los que son otorrinos terminan sabiendo solo de nariz, de garganta y de oídos. Y los que son especialistas en materia de cáncer, los oncólogos, solo terminan por saber del cáncer y de un cáncer específico. Pero la política nos vincula con todo. A través de la política tenemos que saber de economía y tenemos que saber de relaciones internacionales y tenemos que saber de agua potable y de electrificación y de educación y de salud y de todo. La política nos transforma y por eso se convierten en dirigentes y líderes, porque trazan el camino que un país debe seguir. Ahora, en ese proceso de transformación personal para lograr la transformación nacional, ustedes irán enfrentando siempre con dificultades, con obstáculos que deben siempre vencer. Pero ya ustedes lo han vivido. Cuando estaban en cuarto de la primaria, les decían, el curso duro va a ser el sexto. Cuando ustedes lleguen al sexto, yo creo que ustedes verán lo difícil que es eso. Y llegaron al sexto y pasaron el sexto. Y cuando estaban en séptimo, nos equivocamos. No era el sexto el que era duro, duro pasar el octavo. Ahí sí que es verdad que la cosa es fuerte. Y pasaron el octavo. Y luego cuando llegaron al primer teórico, aquí sí que la cosa se embromó. Esa álgebra es una cosa dura de verdad, porque ahí los números se expresan en palabras. Ustedes han visto una cosa semejante. Bueno, y pasaron el álgebra, y pasaron la geometría. Pero cuando llegaron al tercer teórico, óyeme, oye como que esa se llama trigonometría. Ustedes han visto una cosa semejante como trigonometría y pasaron la trigonometría y pasarán el cálculo y la geometría analítica y lo pasarán todo porque tienen la inteligencia, el talento, la capacidad y la disciplina para enfrentarse a todos los obstáculos que se les puedan presentar por delante. Y eso que han tenido en el sistema educativo,
lo van a tener también en la vida y lo van a tener también en la política. Y el mejor ejemplo es la Fuerza del Pueblo. Al nacer la Fuerza del Pueblo tuvo muchos obstáculos. Hubo gente que se opuso a que naciéramos, interpusieron recursos legales y vencimos. Después no querían que llevara el nombre de la Fuerza del Pueblo y entendíamos por qué. Porque no hay nada superior a la Fuerza del Pueblo y le temían a ese nombre de Fuerza del Pueblo. Y tuvimos que pelear para que se reconociera que teníamos el derecho a ser identificados como la Fuerza del Pueblo. Y ya luego se nos quería regatear los números que obtuvimos en tan solo 6 meses de campaña electoral para no acceder a los recursos públicos de la Junta Central. Y fuimos a los tribunales y vencimos. Y que se ha presentado una adversidad, un obstáculo. En lugar de nosotros sentirnos amedrentados, tenemos nueva fuerza, nuevos bríos y seguimos venciendo. Y ahora, con esta juventud que se aglutina en torno a la Fuerza del Pueblo, con la Fuerza del Pueblo, venceremos. Nosotros como partido pensamos en la juventud de Santo Domingo Oeste, de la provincia y de toda la República. Sabemos que para los jóvenes lo más importante es su formación personal, es educación. Lamentablemente nos sentimos profundamente acongojados con los resultados que vamos viendo en el sistema educativo de República Dominicana. Recientes informes nos indican que estamos retrocediendo inclusive en lo que tiene que ver con capacidad de comprensión de lectura. Nuestros niños no están comprendiendo lo que leen y esa es la peor noticia que podemos tener. Pero tampoco avanzamos en matemáticas porque el sistema escolar no está funcionando adecuadamente en nuestro país. Pero aquí, en Santo Domingo Este, tenemos el ejemplo de lo que sí puede ser el futuro de la República Dominicana en materia educativa. Ha sido aquí, en Santo Domingo Este, durante nuestra primera gestión de gobierno, que construimos el Instituto Tecnológico de las Américas, el ITLA. Al ITLA vienen profesores de la India, vienen profesores del Reino Unido, profesores de Israel, profesores de Estados Unidos, profesores de Corea, profesores de Taiwán, en fin, profesores de distintas partes del mundo vienen a enseñar al ITLA, que está aquí en el corazón de Santo Domingo Este. Y hace 2 o 3 años atrás, en China, se efectuó una competencia entre 120 países en un programa de software y los estudiantes del ITLA fueron a China a participar en ese concurso de programación de software. Y de 120 países, los muchachos del ITLA quedaron en segundo lugar para orgullo de la República Dominicana. Ahora nos piden que reproduzca el ITLA en todas las provincias del país. Y en un próximo gobierno empezaremos por tener un ITLA en cada una de las extensiones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo para que haya un ITLA en Santiago, para que haya un ITLA en Bonao, para que haya un ITLA en Santiago Rodríguez, en Puerto Plata, en Nagua, en San Francisco de Macorís, en Higüey, para que haya un ITLA en toda la República Dominicana y nos sentamos orgullosos de la educación que se logra en un gobierno de la Fuerza del Pueblo. Pero Santo Domingo Este es donde hoy se ve el gran desarrollo deportivo de la República Dominicana. Todos los equipos de grandes ligas tienen academias aquí en Santo Domingo Este, fundamentalmente por el área de Boca Chica. Y ya sabemos lo que podemos dar nosotros en el béisbol. Tenemos el Bambino del Caribe en Albert Pujols, que acaba de dar por encima de 700 jonrones, poniendo en alto la bandera de la República Dominicana. Bueno, los futuros Albert Pujols están aquí, pero además de participar en las academias
del béisbol de Grandes Ligas, el deporte se aprende, se practica y se masifica en las escuelas. Y por consiguiente, en nuestras escuelas tendremos equipos de béisbol, equipos de baloncesto, equipos de voleibol, para competir entre las escuelas, entre sí mismas. Pero también tendremos bibliotecas escolares. En cada escuela tiene que haber una biblioteca, porque para transformar el mundo hay que leer. Y para transformarse personalmente hay que leer. Por tanto, bibliotecas públicas en cada escuela de la República Dominicana. Nuestra educación consistirá en desarrollar habilidades para el siglo XXI. Desde el primero de la primaria tendremos programadores de robótica en la República Dominicana. Tendremos laboratorios de ciencia, de biología, de física, de química, para crear una cultura científica desde la juventud, desde la niñez en la República Dominicana. Y a nivel universitario, volveremos a los juegos interuniversitarios en que veíamos a la UAS jugando contra la Pucamaima o la Pucamaima contra la UNFU, porque se requiere masificar y democratizar el deporte en la República Dominicana. Y así seguiremos teniendo las reinas del Caribe, pero también muchas otras áreas, porque República Dominicana no es una potencia militar. República Dominicana no es una potencia económica, no es una potencia comercial, pero es una potencia deportiva a nivel mundial para orgullo de todos los dominicanos. Y bueno, sabemos que cuando terminan el ciclo universitario, lo que aspiran es a un empleo. Y vemos entonces que el empleo no aparece. Pero yo creo que ustedes no piensen en un empleo. Yo creo que ustedes piensen en cómo crear empleo para muchas otras personas. Y para eso tenemos un plan. El plan consiste en un programa de emprendimiento e innovación que vamos a tener en las universidades. Tienen una idea para un proyecto. ¿Cómo convierto eso en un plan de negocios? Buscaremos los profesores que le ayudarán a constituir legalmente la compañía, a desarrollar el producto, a mercadearlo, a ensancharlo en términos de su publicidad y conquistar clientes con un fondo especial que estará dirigido a eso. De manera que ningún joven pide empleo, un joven tiene que crear empleos para otros en la República Dominicana. En fin, para eso y mucho más hemos creado la fuerza del pueblo, la fuerza joven del pueblo en la República Dominicana, marchando hacia adelante en la construcción de un mejor futuro para la República Dominicana. Por eso podemos decir que aquí, en Boca Chica, la fuerza del pueblo; en Guerra, la fuerza del pueblo; en San Luis, en Los Minas, en Villa Duarte, en Alma Rosa, en Los Mameyes, en Los Tres Ojos, en Santo Domingo Este, en Santo Domingo Norte, en Santo Domingo Oeste, con la fuerza del pueblo, venceremos. Muchas gracias.